Bueno, Edu, ¿y dónde me has traído ahora? Pues nada, estamos aquí en la zona de las previas, en el gimnasio aquí de la UPV, la Universidad de Valencia, en el pabellón, digamos, del centro y, y nada, vamos a dar un poquito de caña. Vamos a hacer el físico, un Exacto. físico previo antes del día de partido. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque me habías comentado algo de que si una aplicación, que si hablabas con tu preparador a distancia. Sí, claro, yo digamos hablo a una llamada con él, le comento un poco los materiales que tenemos en el gimnasio y en función de eso me manda mediante una aplicación la rutina que me toca en el día de hoy. Vale, eso es, ya está. Va. Hola chicos. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí, en el gimnasio un poquillo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, sí. Te voy a interrumpir un poquito porque, claro, hablando con Edu me decía, ¿no? Claro, porque Jorge no puede viajar con todos los jugadores siempre, constantemente, a todos sitios. Y lo que hacemos, bueno, pues es una manera de controlar el físico, como lo tengo que hacer, a través de inicio de una videollamada y luego a través de una aplicación en la que tú le mandas toda la rutina que tiene que hacer, cómo lo llevas y si son disciplinados los jugadores, en concreto, este fenómeno. Tenemos una aplicación en la que se la descarga en el móvil, ¿vale? Conectan con los entrenamientos que preparamos desde el centro y pueden hacerlos vía online, estén donde estén, mientras tengan un gimnasio y, bueno, depende de los medios que tengan, pues nos ven describir un poquito qué es lo que tienen para entrenar y con eso preparamos las rutinas, sobre todo semanales. Oye, ¿y no se pueden escaquear? O sea, por ejemplo, coge la aplicación, sí, George, yo he hecho esto, ¿qué tal, Edu? Oh, fenomenal, durísimo, pero luego estaba en el salón de su casa haciéndose las uñas, como el que dice, ¿sabes? Cuéntanos, a ver, ¿hay alguna manera de controlarlo o no? Sí, nosotros, bueno, ellos no lo saben muchos, en la aplicación cuando inicias el entrenamiento nosotros nos sale cuando han iniciado el entrenamiento y cuando le dan a finalizar. Y si hace los ejercicios, sale, si entras dentro del ejercicio, sale un tip verde, como que le han hecho. Entonces, si por ejemplo la rutina dura 20 minutos, de esto no tenía ni idea. Pues en 20 minutos no da tiempo a hacer el entrenamiento. Entonces, con eso lo controlamos, sabemos más o menos indirectamente quién la está haciendo y quién se mete a la aplicación, ve los ejercicios y se sale. ¿Cómo es Edu de cara al físico? Bueno, pues con el físico es muy disciplinado, le gusta bastante el físico, ha tenido unas cuantas lesiones, entonces de eso también ha aprendido y la parte física ahora mismo en el pádel es muy importante, sobre todo en el tema de lesiones, porque se está viendo en el circuito que la gente pues está empezando a tener lesiones, entonces con el físico le gusta bastante y es de los que me escribe a todas horas y me dice, Jorge, ponme entrenamiento que quiero entrenar. ¿Tú tienes algo que decir de Jorge? Sí, joder, que es un gran profesional y que es un placer trabajar con gente así. Ajá. Es una parte y un pilar muy importante de mi equipo de trabajo. Es lo mismo planificar una temporada de 18 torneos que una temporada de 34 como es este año que tienen. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? Pues ahora la verdad planificamos, sobre todo planificamos semanal, porque no se sabe muy bien qué va a pasar cada circuito. Y bueno, al final la preparación física, yo se lo explico a ellos siempre, nos encargamos más de gestionar las situaciones y los momentos que van pasando durante el torneo, dolores, sobrecargas, algún tipo de lesión que pueda aparecer. Vale, nos encargamos más de gestionar eso y entrenar dentro de lo posible. No te preocupes, que hoy te prometo que estoy yo delante, testigo, que la va a hacer de cabo a rabo, ¿vale? Así que, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y Edu, si te parece, vamos a ponernos al lío, ¿no? Vamos a ello, sí. Bueno, Edu, a ver, ya nos ha dicho Jorge que te ha mandado los ejercicios para la aplicación. A ver, enséñamelo. Pues mira, lo metemos aquí, en Heartbeat. Heartbeat, bueno. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué ahí bueno, está, el plan se de se hoy? Todo perfecto. Tenemos ahí te manda los ejercicios. Efectivamente, aquí los tenemos y bueno, digamos, pues pinchamos en este, por ejemplo, y aquí me pone no solo cómo se hace el vídeo, sino video, claro, de cómo lo tienes que hacer, sino la cantidad de series y el tiempo de descanso que tienes entre serie y serie. Bueno, o sea, esto está que si no lo haces es porque no quieres.
Jorge puede estar contento porque lo ha hecho todo. Lo ha hecho absolutamente todo. Está aquí el tío, vamos, a tope. Oye, mira, antes de irnos a comer, creo que es momento de, bueno, ir metiendo ya las secciones propias de Desde Dentro del Pádel. Y una sección propia es la pregunta que os dejáis entre jugadores. Sí. El anterior protagonista en el episodio número 55 fue Nacho Vilariño. Sí. Te dejó una pregunta a la que tú tienes que dar respuesta. ¿Te parece que la veamos y le damos respuesta? Vamos. Venga, vamos a verla. ¿Qué jugador, jugadora, le dejarías las llaves de tu casa mientras tú estás de torneo o así? Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Pues... Complicada la pregunta. Complicada la pregunta, pero ¿tienes respuesta o no la tienes? Sí, tengo respuesta. Yo creo que sí. Tengo una persona a la que sí le confiaría. Pues después de pensarlo mucho, Jorge Ruiz sería el jugador al que le dejaría las llaves en casa. ¿En serio? ¿El cántabro? El cántabro Jorge Ruiz. ¡Jorgito! Me quiero mucho, somos muy amigos y bueno, ha estado en mi casa, conoce dónde está y es alguien en quien confío mucho. Bueno, oye, qué sorpresa, qué sorpresa. Jorgito, si ¿verdad? Bueno, pues nada, oye, qué privilegio. No ha dicho Santi Sánchez, con lo cual me quedo un poco celoso, pero Jorgito, como somos amigos, pues oye, montamos una fiesta cuando no esté y fenomenal. Bueno, y de la misma manera, ¿por qué no nos dejas una pregunta para el próximo protagonista que ya será en el episodio número 57? Pues sí, tengo una. Venga, a ver. La pregunta es, ¿con quién y contra quién jugarías un partido si fuese el último partido de pádel que te dicen que vas a jugar en tu vida? Compañero y rival. Compañero y rival. Con el que jugarías si fueses a jugar el último partido de tu vida. Bueno, pero a mí me encanta la pregunta, pero bueno, te la voy a trasladar también a ti. Si fuese tu último partido, venga, dínoslo. Venga, si fuese compañero, mi último partido, ¿con quién me gustaría jugar? Me gustaría jugar con Arturo, yo al revés. Y bueno, puestos a elegir que sea una final. Que sea una final. Una final de un máster. Contra Stupa y Dineno. Stupa, Dineno y el compañero sí. Arturo y sacrifica a su lado. Sí, con Arturo igual se juega muy cómodo. ¿No? Y ahora es momento de irnos a comer. Ha dicho Begoña que nos iba a preparar un arroz con pollo súper rico. Entonces vámonos para allá que yo ya lo estoy deseando. Vámonos. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque... Bueno. Esto es una locura. Edu, ¿estás preparado o no? ¿Qué estás haciendo, macho? Pues tío, mi apellido de salón se le voy a hacer referencia en un momento. Bueno, vamos a hacer una prueba porque le estoy dejando mi volvito a Edu, puesto que hoy estoy haciendo yo de chofer, pues me ha dicho Edu, mira, tú pones el coche y yo pongo la conducción. Entonces, bueno, espero llegar sano y salvo, nos vamos a comer. Y le apetecía probar un Volvo C40 100% eléctrico, así que ¿me vas a llevar sano y salvo? Lo voy a intentar, de todas formas ponte el casco por si acaso, porque no te prometo nada. Pues venga, que nos vamos. Aquí con lo prometido es deuda, nos ha hecho un arrocito Begoña, muchísimas gracias. Qué placer, porque tenemos también aquí una ensaladita, tenemos el pollo, verduras, bueno, la verdad es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Qué maravilla. Se han portado, bueno. Y, oye, sobre esta comida, ¿esto tiene que ver algo con tu nutricionista? ¿Te ha comentado algo? Sí, claro, al final, como te digo, en competición, digamos, tomo un poquito más de hidratos, pero bueno, es un poco lo que me toca en el día de hoy. Bueno, aprovechando este momentito antes de que nos vayamos al entrenamiento de pádel, vamos a hacer las secciones propias y cómo es esta, la de el reloj de arena. El reloj de arena que yo sé que genera tensión en vosotros, ¿eh? Sí, yo estoy tenso de hecho. ¿Estás tenso? ¿No? Sí. Bueno, ya sabes, preguntas rápidas, respuestas rápidas, porque si no, no te va a dar tiempo. Y si no llegas a completar todo este reto,
te quito una, una oportunidad en el ranking de bajada de pared, ¿vale? En estos 5 tiros que vas a tener, utilizarías solamente 4. Vale. ¿Vale? Así que te estás jugando una oportunidad que puede marcar la diferencia. Sí, sí. Puede marcar la diferencia. Así que venga, si estás preparado, vamos a ello. En 3, 2, 1, tiempo. Nombre completo y dos apellidos. Eduardo Alonso Chearon. Edad. 22. ¿Lugar de nacimiento? Valencia. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. ¿Tienes mascotas? No. ¿Color favorito? Rojo. ¿Número de la suerte? 14. ¿Número de pie? 44. ¿Peso y estatura? 1,79, 1,80, 70 kilos. ¿Comida favorita? Pasta. ¿Bebida favorita? Aquarius. ¿Quién fue tu primer amor? Mi novia. ¿Algún apodo? Edward. Si no es en España, ¿dónde vivirías? Maldivas. ¿Eres supersticioso? No. ¿Alguna fobia? No. ¿Miedo al éxito? No. ¿Miedo al fracaso? Nunca. ¿Qué idiomas hablas? 3. ¿Cuáles? Valenciano, español, inglés. ¿Gastador o ahorrador? Ahorrador. 2 palabras que mejor te describan. Alegre y simpático. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más y cuál menos? Mis piernas y mis brazos. Vale. Si no jugaras al pádel, ¿cuál sería tu profesión? Jugador de tenis. ¿Empezar sacando o restando? Restando. ¿Una manía en la pista? Tocarme la cruz. ¿Rival más duro? Gran LeBron. ¿Lo que nunca perdonarías? Los cuernos. ¿Cuenta bancaria de 4, 5 o 6 cifras? ¡Fua! 4. ¿El capricho que te daría sin pensar lo que cuesta? Comer hamburguesa. ¿Tu mejor golpe? La volea de derecha. ¿Tu peor golpe? La volea de revés. ¿Elige primavera, verano, otoño, invierno? Verano. ¿Puntual o impuntual? Impuntual. ¿Tu momento embarazoso de tierra, trágame? Hace 2 minutos. Vale, pues tiempo. ¡Tiempo! ¡Bien! Ahí lo tenemos. Hostia, justo, ¿eh? Justito. Sí, está. justito. Oh. Pero vamos a comentar, porque el momento embarazoso de tierra, trágame, no lo vais a creer. No, yo pensaba que no lo iba a decir, pero lo ha dicho. Vamos a contarlo. Pero sin detalles. Bueno, venga, tú empiezas y luego yo cuento algún que otro detalle. A ver, resulta que ya sabéis, ponemos micro para que se nos escuche perfectamente. Entonces ha habido un momento en que, claro, vamos con el micro todo el día. El micro es inalámbrico, yo os lo he explicado de la primera hora del día, sí, ¿no? Sí, doy fe. Claro, entonces, ha habido un momento que se ha ido al baño. Y bueno, me he ido al baño. Y nada, y me he ido al baño. A lo que las personas van al baño, ¿no? A lo que las personas van al baño después y de comer. Y claro, pues yo, sin querer, pues estaba haciendo una prueba con la cámara y entonces me he puesto el auricular, claro. Y entonces el sonido inalámbrico entra por el auricular. Y es como... ¿Cómo hace? No, eso no detalles. ¿Cómo hace? ¿A qué suena esto? Que os lo imaginéis. Momento embarazoso de tierra, trágame. Claro, y he llegado al comedor. Claro. Y me dice, Edu, ¿qué tal, hermano? Que está con el micrófono escuchando. Y me quería morir. Bueno, pues oye, esto va a quedar para los anales de la historia. Nah. Nunca mejor traído. ¡Qué buena es esa! Edu, me ha encantado. Oye, tierra, trágame, momento embarazoso desde dentro del pádel 100%. ¿Dónde estamos? ¿En qué club? En el Family Sport Center. Family Sport Center. Y aquí, dentro de 15 minutitos, va a pasar algo, que va a ser el entrenamiento de Edu. Pero bueno, antes tenemos algunas cositas que hacer, ¿no? Hay cositas. Vamos a hacer una cosita que es, bueno, a ver si es capaz del reto que le dejó Vila en el episodio anterior, a ver si es capaz de llevarlo a cabo. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque el reto de Vila fue duro. Entonces, si te parece, vamos a verlo. Y oye, a ver si eres capaz de hacerlo, ¿vale? Vamos a verlo. La voy a sacar por 3. Igual, le pego y la saco por 3. Y ese va a ser el reto. De revés. ¡Ah! ¡Bueno! Esa es. Bueno, ¿qué? ¡Uf! ¿Qué? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Yo lo voy a intentar. Y creo que me va a salir. 5 oportunidades. Y toda la suerte del mundo, ahí te quedas, tío. ¡Vamos! ¡A la primera! Pero vamos a ver, yo quería un poquito más de juego, no es posible. Bueno, Santi, la verdad que creo que he tenido suerte. Has tenido suerte.
¿Se te ocurre algún otro para poder hacer? Sí, hay que pegarle, haces una dormilona y cuando vuelve a tu campo le vuelves a pegar y la sacas de revés para allá. Vuelve. No. Ahí está. Bueno, Edu, oye, que me has dejado loco. Me has dejado loco con el reto y sobre todo el ahí lo tienes, ¿eh? Ha sido muy profesional, muy profesional. Y bueno, ahora toca una de las cosas que ya estáis esperando. Que estáis esperando porque he dicho, nos está metiendo Santi toda esta chapa, ¿eh? Todo este contenido para al final esperar el mejor momento, que es este. La pedazo de camiseta de Edu, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿eh? Su camiseta. Y bueno, pues claro, para llevarosla no va a ser tan fácil. Porque, bueno, en primer lugar, vais a tener que seguir las redes sociales de Edu Alonso en Instagram, que son... Edu Alonso, con dos us y dos os. Edu Alonso. Ahí está. Tenéis que seguir también las redes sociales de Desde Dentro del Pádel. Y, bueno, por último, contestar correctamente a la pregunta que Edu ya la tiene perfectamente preparada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los dos torneos que he ganado en mi carrera profesional? Bueno, dos torneos en su carrera profesional. Vamos a dar una pista. Uno fue en 2022. Sí. Y otro ha sido en este 2023. Correcto. ¿Vale? Así que lo dejamos ahí. Ya sabéis, comentarios en el pie del vídeo. Y bueno, muchísima suerte a todos. Porque bueno, yo creo que es un pedazo de premio tener la camiseta de este grandísimo jugador que apunta maneras y va a estar ahí arriba, mucho más arriba dentro de muy poquito, Edu. Así que nada, muchísima suerte a todos para que podáis participar. Bueno, Edu, ¿y ahora qué es lo que toca? Después de este súper reto que me has planteado, ¿qué toca ahora? Pues ha llegado la hora del partido de entrenamiento. Ajá, partido de entrenamiento. Vamos a entrenar un poquito. ¿Esto lo soléis hacer? O sea, antes de un partido, ¿soléis meteros un partidito de entrenamiento? ¿Hacéis un entrenamiento diferente, a lo mejor, de carro? ¿Qué es lo que hacéis normalmente? No, por lo general, probamos un poco la pista donde vamos a jugar, o en su defecto, como es el caso, pues en donde podamos, intentar soltar las piernas después del viaje, si es que nos vamos fuera, y si no, pues un poco para tocar la pelota. Ajá. Para sentir un poco la humedad, si está pesada, si no. Sí, las condiciones y las condiciones. Normalmente, World Padel Tour os permite estar dentro de la pista en la que vais a jugar, no tenéis una pista. Depende, hay pistas asignadas de entrenamiento, pero hay veces que sí tienes la suerte de entrenar en la pista en la que vas a jugar al día siguiente. ¿El partido de entrenamiento, entiendo, un partido hora y media o cuánto tiempo vamos a jugar? No, son 45 minutos, los turnos son de 45 minutos. 45 minutos. Casi siempre, sí. Claro, en definitiva, lo que tampoco queremos es un desgaste excesivo. No, no por nada, sino porque nos lo pone World Padel Tour así. O sea, las pistas de entrenamiento se establecen de 45 a 45 minutos. ¿Con quién va a ser el partido? Evidentemente, con Juanlu, su compañero. ¿Contra? Contra Agustín y Josete. Agustín y Josete. Oye, pues nada, que gane el mejor. Que, sí. ¿Tienes una porra por ahí? ¿Te vamos a meter la partida? ¿Una porrita? Pero ganemos nosotros, joder. Vamos a verlo. Venga, disfruta, ¿eh? Bueno. Venga, chao. Está atrás, mira. ¡Voy! Eso, loco. Pero ojos. ¡Atrás, atrás, los dos! ¡A mitad! ¡Atrás! Está, está a mitad. ¡Hostia, la que me tapa, José! ¡Está atrás, 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 atrás! ¡Mitad Agustín, mitad José! ¡Pegados! Hoy. Hoy. Mita. Atrás. Me lo veo, José, chaval. Bueno, entrenamiento completado. Entrenamiento completado.
¿No lo veis? No, no lo doy más. Lo veis, pero vamos, está, la camiseta no es de este color, la camiseta es de este. O sea, destrozadito, ¿eh? Pero bueno, intensidad, que era lo que queríais, claro. Lo justo para mañana no llegar desbocados, ¿eh? Y bueno, vamos ahora ya con lo último del día. Lo último del día, ya sabéis, radar de velocidad. Tengo aquí mi camarita, ¿eh? Para poder registrarlo todo bien. Porra, ¿a cuánto lo vas a bajar? Fua, no sé. El récord está en 164 kilómetros hora de Mario Huete. ¿No te tiene mucha fe? Bueno, pues venga, vamos a por ello. Vamos. 5 oportunidades. Va. ¡140! ¡No! Venga, te quedan 4. Va. ¡Out! 140 otra vez. Le quedan 3. ¡129! No me lo creo. ¡No le pude pegar más fuerte, tío! Sí, estás en 140 de momento. ¡145! Bueno. Ya está mejor, le queda una. ¡146! ¿Pero ha entrado? Sí, sí. ¿Entró? ¡146! Bueno. Más. Ahí lo tenemos. 146 kilómetros hora. No me da más, no me da más. Bueno, bastante, bastante bien. No está, sí, sí, está bastante bien. Yo te tengo que decir que está bastante bien. Tenemos mucha humedad. Estamos en Valencia, verdad que hace calorcito, pero tenemos mucha humedad, ¿eh? Entonces, bueno, oye, un gran número. No tengo ni idea. Estaremos metiéndola por aquí el ranking. No tengo ni idea ahora mismo en qué posición estarás. Pero 146, te digo que está bastante, bastante bien. Entonces, si tú me lo dices, Andy, me quedo tranquilo. O sea, que está genial. Bueno, Edu, y ahora sí que sí, el día se nos acaba, ¿eh? Sí. Un día súper intenso. Intenso, así de intenso. Súper intenso. Escucha, si tú tuvieses que escoger entre Batman y Robin, ¿quién cogerías? Pues yo creo que me quedaría con Batman. ¿Te quedaría con Batman? Yo me quedaría con Batman. Yo me quedaría con Robin siempre a la sombra del protagonista, ¿eh? Que en este caso, ¿eh? Ha sido nuestro gran Edu Alonso. Edu, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de haber pasado esta jornada contigo, de poder compartirla con toda la gente que nos ve, y me llevo una grata sorpresa, de verdad, de lo profesional que trabajas, de que se te puede dejar solo trabajando, que no te hace falta que estén encima de ti, ¿eh? Y la verdad es que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo. Nada, Santi, a ti, ha sido todo un placer, de verdad. Bueno, pues nada, por mucho más, ¿eh? Y bueno, a vosotros, espero que sigáis ahí, día tras día, al otro lado de la pantalla, porque sin vosotros esto no tiene sentido. Así que bueno, nos vemos muy pronto en un próximo reportaje y seguir a este campeón, ¿eh? Que merece mucho la pena y está apuntando muy alto. Chao a todos.